Abogado, ¿cómo interpretar que la defensa del expresidente Hernández ha declarado que citarán a declarar al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y el exalcalde capitalino, Nasri Afura? Bueno, consideramos que esta deviene a la falta de institucionalidad que ha habido en el país, que no hemos podido hacer los debidos procesos con gente que supuestamente ha cometido delitos. Yo creo que, en primer lugar, lamentamos lo que está pasando en nuestro país. Lamentamos que un expresidente de Honduras esté siendo juzgado en tribunales extranjeros. Lamentamos que sigan llamando a hondureños a participar en este tipo de juicios, ya sea como testigos o como actores de la comisión de un delito. Yo creo que debemos de hacer una autorreflexión y más para estos procesos, para definir un fiscal. No puede prevalecer la meritocracia política sobre la meritocracia profesional para perseguir a algunas personas y ser cartas de libertad para otros. ¿Y de qué manera le podría ayudar las declaraciones de un exdiputado y de un exalcalde en temas de narcotráfico? ¿Qué sé por qué se lo busca él? Pues si lo llega a presentar la defensa, creo que va a ser muy poco, porque la investigación norteamericana es reconocida en el mundo, que prácticamente es implacable. Es el sistema de justicia más implacable del mundo, y creo que si le sirve de testigo o de defensa, muy poco va a contribuir en las pruebas necesarias de las causas que lo está encauzando la Fiscalía de Nueva York en Estados Unidos. Abogado, y este juicio, como lo indican muchos sectores, ¿qué tanto cree usted que le puede afectar políticamente al Partido Nacional? Mucho, porque todavía la gran mayoría de la población, lo vio usted en las elecciones anteriores, fue un rechazo total para desvincular al Partido Nacional en la parte institucional del país. Y obviamente, si se vuelve a recordar todos estos temas y se está juzgando a un expresidente, posiblemente sus aspiraciones para volver al poder se ven bastante debilitadas. ¿Cree usted que pueden crecer los llamados de extradición por parte de Estados Unidos a políticos hondureños? Pues yo considero que sí, porque todavía, si usted se fija, las investigaciones no son de un año, a veces son hasta de 14, 15 y 20 años y salen a la luz después de este periodo de tiempo. Pero en realidad nosotros no nos alegramos como presidente del colegio ni como institución, porque es una mala imagen para la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y sobre todo para la inversión de nuestro país.